Nicola Porchela se queda en México. Ya Nicola lo dijo, lo aclaró. ¿Pero se quedará en México por Wendy? ¿O se quedará en México por proyectos? ¿Se quedará en México porque le gustó? Lo importante es que lo que todas queríamos, anhelábamos y deseábamos, tener este hombre guapísimo, hermoso, primoroso y tan bello, pues se queda aquí en México, ¿por qué no? Y era de esperarse después de que Nicola Porchela saliera de La Casa de los Famosos, se volvió también un hitazo, todas están vueltas locas por él y pues seguramente le van a salir varios proyectos que ha de traer ahí ya. Y pues resulta que mi querido Nicola lo dio a conocer a través de un... de una historia de Instagram donde está con su hijo Adriano muy acostadito ahí, donde dice: ay, pues nos quedamos acostados un rato porque no pude entrar a una entrevista de Zoom, pero más al ratito entraré a la entrevista y todo este rollo. Sin embargo, quiero contarles algo muy importante, y es que ya me quedo a vivir aquí en México, aquí me voy a quedar, voy a empezar a buscar departamento y próximamente traerme a mi familia. Ese Nicola ya lo tiene bien decidido, él lo tenía claro desde que se vino al reality, sabía que si le iba muy bien y si tenía el éxito como lo obtuvo, de la manera que lo obtuvo ahí en La Casa de los Famosos, pues era evidente su estadía aquí en México. Así que para todas las Nicolitas que lo aman y adoran a este muchacho, pues ya, no hay más que algún día tener la bonita esperanza de topárnoslo en la Ciudad de México o aquí en Guadalajara. Nicola, si estás viendo este video, si en algún momento te llega ahí a tus manos este bonito video, también nosotras quisiéramos tenerte aquí en este bonito estudio, poder ver tus bonitos ojos y todo lo demás. Así que la invitación está hecha, Nicola. Si vas a estar aquí en México y vienes de casualidad para acá, para Guadalajara, pues bueno, aquí te esperamos. Y para todas las Nicolitas, disfruten a este ser que se queda aquí en México. Córtale ahí, Chimino.